Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo hacer una antena casera para poder ver los canales digitales de televisión abierta. A la mayoría de personas nos ha pasado que al comprar una antena en cualquier tienda departamental y al conectarla en nuestra televisión solamente nos aparece esto, sin señal, buscando señales, pero no se ve ningún canal de televisión abierta. Y también si realizan el escaneo automático de canales, no aparecerá ninguno. Les muestro brevemente cómo se presenta el problema. Me voy a configuración en esta televisión. Y aquí me voy a la opción de canales. Y le doy en la opción sintonización de canales. Y aquí le doy en sintonización automática. Y le doy en iniciar para que comience a escanear los canales digitales de televisión abierta. Y observen cómo ya está buscando los canales. Pero si se dan cuenta, nos dice que no ha encontrado ningún canal de televisión abierta digital. Espero a que termine de escanear los canales. Y observen cómo ya terminó de escanear, pero no encontró ninguno y tengo conectada esta antena que compré en una tienda departamental. Les muestro la parte de atrás de la pantalla para que vean que no encuentra ningún canal y está correctamente conectada la antena. Observen. Y no encuentra ningún canal. Los materiales y herramientas que van a ocupar para hacer su antena casera son una lata de aluminio vacía, ya sea de refresco o de cerveza, unas tijeras, cinta de aislar, un cuchillo, una franela y 1 o 2 metros de cable coaxial. También van a ocupar un conector tipo F para cable coaxial. Este lo pueden comprar en cualquier tienda departamental y cuesta aproximadamente 10 pesos aquí en México, que son medio dólar. Y el cable coaxial también cuesta medio dólar, el metro. Y si no quieren gastar, pueden utilizar el cable que trae su antena que no sintoniza los canales, que ya trae el conector tipo F. Solamente corten el cable de esta zona y ya pueden hacer su antena casera. Lo primero que van a hacer es tomar su lata de aluminio vacía y toman también el cuchillo y cortan la lata de aluminio de esta manera, con cuidado. Miren, solamente corten la lata de aluminio de este extremo a este otro extremo. Y ya que hicieron esto, ahora van a ocupar sus tijeras y hacen este corte, realizan un corte de esta manera. Miren, hagan un corte más o menos de unos 8 centímetros. Igualmente de este otro lado, hagan un corte en toda esta orilla de unos 8 centímetros y hagan lo mismo de este otro lado. Igualmente de este otro lado hacen un corte de 8 centímetros y ya que hicieron esto, así les tiene que quedar su lata. Ya solamente limpien muy bien la parte de adentro por si tiene residuos de refresco o cerveza.
Háganlo con cuidado porque se pueden cortar con el aluminio. Miren, ya que secaron muy bien el interior de la lata, ahora lo que van a hacer es doblar primero un extremo de esta manera. Y hacen lo mismo con el otro extremo. Lo doblan de esta manera. Y enseguida realizan con sus tijeras un corte así ovalado. Y les tiene que quedar así este extremo de la lata. Hacen lo mismo con el otro extremo de la lata. Le realizan un corte ovalado. Esto se hace para que no se vayan a cortar. Y así les tiene que quedar su lata. Ya solamente levantan un poco. Y lo siguiente que van a hacer es un orificio en esta zona de aquí con su cuchillo o con sus tijeras. Miren, háganlo con cuidado en la parte de en medio, así como se los estoy mostrando, un orificio. Miren, así les tiene que quedar un orificio. Y ahora nuevamente toman su cuchillo y comienzan a raspar esta parte de en medio. Toda la parte de en medio la raspan o la lijan con el cuchillo. Háganlo con cuidado para que no vaya a traspasar el cuchillo. Solamente les tiene que quedar así limado o lijado toda esta zona. Y observen cómo les tiene que quedar esta parte de la lata. Lo siguiente que van a hacer es tomar su cable coaxial y de este extremo van a medir 15 centímetros y proceden a quitar toda esta cubierta negra con las tijeras. Les voy a mostrar. Así con cuidado, pelan poco a poco la cubierta negra. Y la retiran. Ahorita les muestro cómo les tiene que quedar. Retiran así la cubierta negra. La jalan con cuidado. Y ahora van a ver esta cubierta blanca. Y también con cuidado la retiran con las tijeras. Solamente aquí dejen un espacio de unos 2 centímetros. No quiten 2 centímetros de esta cubierta blanca. Procedo a retirarla y se tiene que ver. Ahorita les muestro el hilo de cobre. Retiro la cubierta blanca y vean el hilo de cobre, así les tiene que quedar a ustedes. Toman nuevamente sus tijeras y realizan este procedimiento. Comienzan a raspar o a lijar un poco el hilo de cobre, como se los estoy mostrando. Esto es muy importante que lo hagan para que haga contacto con toda esa zona de la lata que también rasparon o lijaron anteriormente. Miren, háganlo así en toda la zona del cobre. Igualmente lo voltean del otro lado para que quede
bien lijado o raspado este hilo de cobre. Y lo siguiente que van a hacer es agarrar su lata y van a meter el hilo de cobre por el orificio que hicieron anteriormente. Observen, así tiene que pasar el hilo de cobre. Observen, así les tiene que quedar. Si está un poco largo y no cabe en toda esta zona, pueden cortar para que llegue solamente hasta esta zona de aquí. Ahorita procedo a cortarlo. Ya que tienen así bien colocado el hilo de cobre y haciendo contacto en toda esta zona de la lata, ahora van a utilizar tres pedazos de cinta de aislar y proceden a pegarlos de esta manera para que haga bien contacto el hilo de cobre con la lata. Observen, miren, así colocan y pegan muy bien la cinta de aislar para que haga contacto el hilo de cobre con la lata. Pónganle en total tres tiras de cinta de aislar, así como se los estoy mostrando. Y fíjense muy bien que queden bien pegadas las tiras de cinta de aislar. Y la última la colocamos en esta parte. Y así les tiene que quedar su antena casera. Y ahorita les muestro cómo ya sintoniza muy bien los canales digitales de televisión abierta. Ya coloqué en esa zona la antena casera que hice y les voy a mostrar cómo realmente sí funciona para que vean que no es truco. Aquí está la antena casera. Y ahora procedo a quitar esta antena que compré en una tienda departamental y que no sirve, no sintoniza ningún canal. Observen, quito esta antena que no sirve. Miren, les muestro para que vean que no es truco. Miren, esta es la antena que no sirve. La dejamos a un lado. Y ahora procedo a conectar la antena casera. Observen. Igualmente me voy a la parte de atrás de esta pantalla o televisión y conecto la antena. Y ya que está bien conectada, les muestro nuevamente. Ahí está el cable. Esta antena la hacemos a un lado. Ya está ahí puesta la antena casera. Y ahora voy a comenzar a realizar el escaneo de canales. Me voy a configuración. Todos los ajustes. Me voy a canales. Sintonización de canales y aquí le doy clic en sintonización automática de canales y le doy clic acá abajo donde dice iniciar y esperamos unos segundos a que escanee los canales. Observen cómo ya encontró 11 canales, 15. Y sigue encontrando canales.
Y observen cómo encontró en total 20 canales de televisión abierta digitales. Esperamos un poco para que vean que no es truco. Y realmente sí funciona esta antena casera. Ya casi termina la sintonización automática de canales. Esperamos un poco. Y ya que terminó de sintonizar automáticamente los canales, ahora le doy clic aquí en la opción Hecho. Y observen cómo ya sintoniza correctamente y de buena calidad los canales. Procedo a cambiar a otro canal. Observen. Y ya les demostré que sí funciona realmente esta antena casera económica. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y por favor, regálenme un like. Gracias. Y lo mejor de todo es que podemos tener esta antena en el interior de la casa. Y si lo prefieren, pueden comprar más de 3 metros de cable para que la coloquen en la parte de la azotea de su casa y así pueden sintonizar muchos más canales. Así que este masaje en el arco de mis pies y...